amigos de Diario Ultimátum, muy buenos días. Yo soy Rubí Zúñiga y le doy la más cordial bienvenida a esta, la primera emisión de Ultimátum Noticias. Sin más, vamos a entrar de lleno a la información. El día de ayer en Tuxtla Gutiérrez, un hecho sembró a la sociedad, un hecho que debería de indignarnos a todos. Y es que compartimos aquí y en muchas páginas de redes sociales, de Facebook, la ficha de desaparición de Liliana Guadalupe, una menor de tan solo 12 años que venía de Berriozábal todos los días a Tuxtla Gutiérrez a vender dulces tradicionales. Lo hacía en la zona norte de la capital del estado. Liliana, como todos los días, salió a buscar el sustento para ayudar a su familia. Y sí, es un hecho que nos indigna a todos porque Liliana, de estar trabajando, como lo hacen cientos de niños en este país, cientos de niños en nuestro estado, lamentablemente alguien cobardemente, cruelmente le arrebató la vida. Esta ficha se estuvo compartiendo desde el día 19 de octubre, la madre Liliana, al percatarse que no encontraba, no sabía nada de su hija, fue a las autoridades y pidió que se levantara una alerta Amber. La ficha fue compartida a través de redes sociales. La madre inició una investigación. La madre y su familia fueron quienes empezaron una ardua búsqueda para encontrar a Liliana. Y fue así como la madre contactó a un negocio que se encuentra sobre la colonia Colón de Tuxtla Gutiérrez. Y ese negocio le entregó una cámara a la madre para que pudiera dar con el paradero de su hija, con su hija Liliana, de tan solo 12 años. Y esta edad creo que se le quede a usted grabada porque era una niña de 12 años. Liliana, en esta cámara se ve cómo ingresa a la séptima norte entre cuarta y quinta poniente. Posteriormente, la madre sigue buscando cámaras para poder dar con el paradero de su hija. En esta calle hay una vivienda a la que la madre también pues solicita que le puedan dar las imágenes para ver el recorrido de la pequeña. La familia no quiso dársela por diversos motivos y la madre sigue avanzando sobre esta vialidad para encontrar pues, más indicios de qué pudo haber pasado con su pequeña. En la siguiente cuadra encuentra otro negocio que le da la cámara y ahí se percata que la menor nunca había salido de esa calle. Por eso, a partir del 19 de octubre y de esta investigación que hace la familia de Liliana, es que ellos pues tienen la certeza de que en esa calle, en la séptima norte, entre cuarta y quinta poniente, Liliana había desaparecido. Habían dos versiones de la familia. Una, que la menor había sido levantada por un automóvil, y la otra es que en alguna vivienda se encontraba Liliana, que ahí la habían agarrado. ¿Qué pasó? El día de ayer, el 23 de octubre, a partir de las 2:30 de la tarde aproximadamente, de acuerdo con versiones de vecinos de esta zona, llegaron autoridades de diversas corporaciones de seguridad. Esto causó, ya se imaginará, una gran conmoción entre todos los vecinos porque además la madre de Liliana había estado días antes también pegando carteles en la zona, pero sobre todo lo había hecho en esta calle. La madre sabía que ahí estaba su hija o que al menos ahí había desaparecido. Habían al menos en esta vialidad al menos 20 carteles. Todas las casas que estaban en esta calle tenían la ficha de búsqueda de Liliana Guadalupe, originaria de Berriozábal. El día de ayer, después de se confirmó que se estaba realizando una diligencia de cateo por parte de la Fiscalía General del Estado. Lo que todos temíamos fue confirmado por la noche. En una vivienda de esta vialidad, en la colonia Colón, en Tuxtla Gutiérrez, se hallaba el cuerpo de una persona. Las autoridades, en un comunicado a las 6 de la tarde, no confirmaban que se trataba del cuerpo de Liliana Guadalupe. No lo han hecho hasta el momento y tampoco hay detenidos porque la fiscalía no ha emitido esa información. Fue la misma familia de Liliana que alrededor de las 6:30, 7 de la noche, confirma que sí era el cuerpo de Liliana. Liliana, una niña que debería estar en la escuela, una niña que debería de estar en casa viendo televisión, cenando a ese horario, una niña que todos deberíamos de garantizarle seguridad, los principios básicos de esta Constitución. Los niños no deberían de trabajar, los niños deberían de tener seguridad. Las y los niños no se tocan. Esto fue lo que pasó el día de ayer en Tuxtla Gutiérrez y ha causado muchísima conmoción, pero fuera de la indignación que nos pueda causar, fuera de este dolor que nos pueda, debemos tener como sociedad, que a muchos se nos podrá olvidar porque es un caso más de los que pasan. El caso de Liliana es el feminicidio número 27 en lo que vamos de este 2024. Y es además
El tercer feminicidio de lo que vamos en este 2024. Son cifras muy duras, cifras que nos duelen, por supuesto, pero que como medio de comunicación le aseguramos a toda la sociedad y, por supuesto, a la familia, que es un caso que no dejaremos pasar. Es un caso que estaremos investigando. Y bueno, referente a eso, hoy está en la línea mi compañero Alfonso Salazar, quien estuvo dando también cobertura, como todos los medios, el día de ayer en la colonia Colón. Alfonso, hoy ya la familia de Liliana ha dado a conocer que van a enterrar a la menor a las 3 de la tarde allá en Berriozábal. Hola, Rubí, efectivamente, ya la familia confirmó y, bueno, dio a conocer las acciones que van a continuar haciendo en torno a este lamentable hecho ocurrido en el barrio Colón durante la tarde de este miércoles. Y sí, como menciona, la familia ha dado a conocer que van a enterrar a la pequeña Liliana allá en su municipio de origen. Es la información que ha dado y, bueno, muchos medios de comunicación van a estar pues también dándole puntual seguimiento a como se le hizo esta tarde, donde pues una tarde triste, ¿no?, por la manera en que ocurrieron los hechos, la manera en que fue encontrada Liliana, pues bueno, causó conmoción tanto a la familia, principalmente, como a la sociedad en general. Pues eso es lo que va a ocurrir el día de hoy. También era que otros colectivos se manifiesten anoche. El colectivo Madres en Resistencia se pronunció ahí en el lugar de los hechos. Pues piden todos justicia, ¿no? Que este hecho no quede impune, que den con el responsable y obviamente que paguen por este delito. Alfonso, las autoridades, yo le decía al inicio de este espacio informativo, no han confirmado ninguna detención, de hecho tampoco han confirmado que el cuerpo que se haya localizado en la vivienda de la colonia Colón se trate de Liliana. Lo hicieron los familiares y por eso pues los medios estamos dando por hecho que se trata de la menor. Sin embargo, pues no tenemos más información por parte de las autoridades de impartición de justicia, ¿no? Sí, hay retiro por parte de la Fiscalía General del Estado. En el comunicado que dieron a conocer ayer, pues bueno, lo puedo dictar, solo dice: inició las investigaciones correspondientes contra quienes resultan responsables de la muerte de una persona que hasta el momento es de identidad desconocida por hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez. Como que el dato más importante en su comunicado, no confirman que sea la pequeña Liliana, que posteriormente la familia sí lo hizo ante medios de comunicación confirmando que sí se trataba de ella. Tampoco han dado información sobre el responsable, si sobre lo están buscando, cómo está haciendo esta búsqueda. No hay más información. Es una manera de trabajar de la Fiscalía en los últimos años. Incluso ayer en el lugar de los hechos estaban impidiendo pues, que nosotros hiciéramos nuestro trabajo de la mejor manera. Ok, pues vamos a estar muy al pendiente de este caso. Creo que mi compañera Sara Valenzuela estará dándole seguimiento por parte de Ultimátum. Y bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Tú estuviste el día de ayer en la zona y pues nos consternó a todos, ¿no? A la sociedad, a los medios de comunicación, un hecho muy triste. Y como insistía al inicio de este espacio, pues no lo vamos a soltar. Vamos a darle puntual seguimiento. Que tengas un excelente día, Alfonso. Gracias, igualmente. Nosotros continuamos con la información. Mire, en Tapachula, la principal ciudad mexicana donde la migración está imparable con destino a Estados Unidos, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, prometió que a partir del 8 de diciembre que tome protesta anunciará un nuevo plan para atender la seguridad y la migración. Ramírez Aguilar se refirió a la frontera sur, que tiene mucho que ofrecer como empleos y con el acompañamiento decidido de las autoridades. Tapachula y el Soconusco ha tenido un desarrollo. El miércoles, el gobernador electo de Tapachula nombró a 12 funcionarios de primer nivel que estarán encargados de la nueva política en la frontera sur, entre ellos la Secretaría de la Frontera Sur, que durante 6 años estuvo inactiva. Sostuvo que Chiapas tendrá un tema justo porque hay una gran comercialización de más de 150 productos que comercializan entre Chiapas y Guatemala. María Amalia Guadalupe Toriello Elorza será la nueva titular de la Secretaría de la Frontera Sur, donde su nombramiento es de gran importancia y crucial para Tapachula. Será el punto principal desde donde se van a generar un polo de desarrollo anunciado por la presidenta de México,
Claudia Sheinbaum Pardo. El mandatario estatal electo remarcó que la Secretaría de la Frontera Sur estará encargada de atender el desarrollo económico, industrial y la atención de los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica. Otro de los rubros que se atenderán en su gobierno será el combate a la pobreza y atenderá la educación para poder salir del primer lugar nacional de analfabetismo que lo ocupa, lamentablemente, el estado de Chiapas. Y mira, en ese sentido, María Amalia Guadalupe Toriello, quien será la próxima titular de la Secretaría de Frontera Sur, buscará detonar la economía en este punto de Chiapas. Además, resaltó la importancia de trabajar en la materia de migración. Años vamos a llegar muy lejos como región. Esta secretaría estaba desactivada, ¿no? Estaba sí, ausente. Sí, hoy sí, la sí. Retoman. ¿Qué compromisos hay en materia de migración, de seguridad, y sobre todo el pueblo de desarrollo para industrializar la comunidad? Pues ese es el compromiso exactamente de la Secretaría, de impulsar el desarrollo de lo que es la frontera sur, y eso implica el puerto, eso implica la frontera, eso implica todos los municipios que conforman la frontera sur, y en materia migratoria pues va de la mano, ¿no? Si nosotros logramos este desarrollo, también vamos a lograr que los migrantes puedan tener un trato digno en el tiempo que estén acá. No sabemos cuánto tiempo ni cómo se vayan a manejar esas cosas, pero vamos a estar preparados para poder tener una mejor un mejor comportamiento con todas estas personas. Que pretenden hacer acá, que ya lo anunció también el secretario de Relaciones Exteriores, incluso que los migrantes se queden aquí en Tapachula. Los no es que se queden, es que se tienen que quedar porque no ha habido la manera de que les resuelvan su trayecto, ¿no? El paso. La mayoría de ellos viene de paso. Pero durante ese tiempo en lo que ellos arreglan sus documentos, etcétera, pueden pasar hasta 6-7 meses. Entonces, tenemos que hacer algo para que esas personas tengan un trabajo digno, tengan una vivienda digna. En tanto, Andrés Sánchez de León, quien fue nombrado por el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar como subsecretario de Desarrollo Turístico, manifestó su compromiso con los pueblos originarios del estado de Chiapas. Andrés Sánchez, un mensaje para el ultimátum, si me puedes comentar. Para el ultimátum de Tesla Gutiérrez, si me puedes comentar tus impresiones de hoy al inicio. Hoy te nombran ya como el nuevo cargo de Tapachula, ¿no? Por parte del gobernador. Es una buena responsabilidad, una gran responsabilidad, porque en verdad el turismo es un motor de desarrollo para Chiapas. Y hoy asumimos con mucho agrado la convocatoria de nuestro señor gobernador electo para dar los mejores oficios al frente de la Subsecretaría de Turismo, dando siempre sus indicaciones para el desarrollo de los pueblos originarios y el desarrollo de nuestro estado. El compromiso real no para tener a todos con prioridad a nuestros hermanos de los pueblos originarios, a las clases más vulnerables, y hacer un turismo con equidad y responsabilidad y sustentabilidad. ¿Se va a dar prioridad a la frontera sur, a la perla del Soconusco, que está abandonada? Imagínate, el gobernador vio aquí en esta frontera sur el anuncio de este gabinete con la intención de detonar todos los polos de desarrollo, y también creó una secretaría especial para atender a los asuntos de la frontera sur. El compromiso, vamos a estar muy, muy cerca, ¿no?, de la frontera sur, donde va a haber un pueblo de desarrollo, industrialización, pero también hay que traer a los turistas de México, del interior del país. No solamente de México, del mundo. El mundo va a ser verdaderamente el motor de desarrollo para que Chiapas detone. Andrés Sánchez, el pachuteco, que ha estado muy justo en la política y ahora con el cargo público. Sí, la oportunidad que nos da el gobernador electo Eduardo Ramírez nos lleva a una alta responsabilidad de dar los mejores resultados para el estado de Chiapas y para el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Más información en materia de seguridad, darle a conocer que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, obtuvo del órgano jurisdiccional auto de vinculación de proceso en contra de Edgar N. por su probable responsabilidad como autor material del homicidio calificado del sacerdote Marcelo Pérez, hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía de Asuntos Especiales informó que luego de analizar los antecedentes de investigación expuestos por el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía,
el juez de control determinó vincular a proceso al referido imputado por su probable participación en el homicidio calificado del presbítero Marcelo acontecido el pasado 20 de octubre de este año. Asimismo, por tales hechos otorgó un plazo de investigación complementaria de 3 meses con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones. Y en ese sentido, decirle que en San Cristóbal de las Casas, derivado del asesinato, del cruel asesinato del sacerdote Marcelo, pues soldados de la 31 Zona Militar y elementos también de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva y Municipal mantienen operativos en varias colonias de esa localidad desde el martes en busca de más implicados en ejecución del sacerdote Marcelo, así lo dieron a conocer las autoridades. Y de San Cristóbal de las Casas nos vamos hasta Yajalón, porque ahí habitantes de al menos 8 comunidades denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra el camino que conduce el Cerezo número 12, mismo que sufrió afectaciones por las lluvias de las últimas semanas, solicitando a la autoridad correspondiente el arreglo de la misma. Pero, ¿qué cree? Las autoridades les dijeron que pues no hay presupuesto. En ese sentido, precisaron que la gente rural y algunos habitantes de la comunidad de La Unión acudieron a hablar con el actual presidente municipal, pero les contestó que pues no hay dinero, que no hay presupuesto y que pues las remodelaciones serán hasta el 2025. En dicho camino transitan muchos alumnos que acuden a las escuelas en la cabecera municipal de Yajalón. Igual no pueden transitar, no pueden ir a la escuela, imagínense, porque el camino está en pésimas condiciones. Miren, más información. Docentes de secundarias técnicas de Chiapas acudieron a la Subsecretaría Federalizada del Estado y protestaron también afuera de Palacio de Gobierno porque, miren, aseguran que no les han pagado. Alejandro Bando Rodríguez, representante de docentes de secundarias técnicas, señaló que sostuvieron una reunión con las autoridades educativas con la finalidad de denunciar las demandas de ese sector. Mire, hay cheques omitidos, claves no afines, incremento de grupos, cheques no reubicados, representa una cifra total de 1.500 millones de pesos en adeudos. Piden que se les liquiden los salarios a más de 6.000 maestros que atienden a 14.000 estudiantes en 110 municipios de Chiapas en 158 escuelas. Vamos con más información, regresamos a Tuxtla Gutiérrez. La legisladora Erika Mendoza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, dio a conocer que mantienen contacto con las cámaras empresariales y asociaciones civiles que tienen relación con el ramo para tomar acciones conjuntas que impulsen al sector. En ese sentido, la legisladora conocedora y al formar parte de ese sector aseguró que los empresarios tendrán siempre una aliada en su persona. El sector turismo enfrenta actualmente diferentes problemas derivados de la inseguridad, los conflictos sociales y la ingobernabilidad. Precisó que este punto deberá ser atendido por las autoridades competentes y los integrantes de esta comisión, por supuesto, aseguró que harán lo propio. Ya estamos llegando casi al final de este espacio informativo. Mire, al mediodía, ya lo sabe, tenemos Arsenal de Plumas. No se lo puede perder, la verdad que se pone muy bueno. Hoy estarán analizando las columnas de Austral de Ricardo del Muro, Identidad Política de Pepe Altúzar, Realidad Sorbos de Eric Ordóñez, una colaboración invitada y por supuesto de la maestra Enriqueta Burelo y por supuesto Tarot Político de nuestro director general Ahmed Samayoa Arce, que ya sabe, puede leer Tarot Político, esta y las demás columnas que tenemos en esta casa editorial, no solo en nuestra edición impresa, sino también en nuestra página web. Y bueno, decirle que Tarot Político lleva como título este jueves 24 de octubre, tendrán que hacer suya la visión de era. Esto es lo que habla nuestro director general, así que pues vamos a estar muy atentos a Arsenal de Plumas. A la 1:00 p.m. tenemos entrevista y a las 7:00 p.m. el segundo espacio informativo a cargo de mi compañero y amigo Ramiro Trejo. Es todo por el momento. Alejandro Rivera en los controles. En Rubí Zúñiga le desean que tengan una excelente mañana de jueves y ánimo, ya falta poquito para el viernes. Que tengan un excelente día.